bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy te traigo un video reorganizando mi cuarto, moviendo, cambiando por fechas navideñas. Así es, mis chicas, déjenme les muestro cómo quedó nuestro cuarto temporalmente, ¿ok? Solamente pasando estas fechas navideñas, ¿vale? Déjenme les muestro. Chicas, pues bueno, les voy a mostrar qué cambios hicimos aquí en la recámara por temporadas navideñas. Como saben, pusimos el pino y tuvimos que clausurar la puerta principal. Entonces, pues Yali es un poquito floja, entonces pues le da un poquito de pereza ir cargando a Uriel y dar la vuelta por la cocina, por el pasillo. Entonces, pues qué mejor que pues salir por esa puerta. Oigan, pues miren, les muestro cómo quedó. Tengo aquí la cajonera blanca, tengo este banquito porque ahí me he estado maquillando. Ya no les pude mostrar cómo tenía el cuarto anteriormente. La verdad que me encantaba cómo se veía esta área. Si se acuerdan, pues aquí estaba la cuna, ¿verdad? Pero bueno, ya eso, pues después volvemos a pues a ese acomodo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a disfrutarlo y pues vamos a gozar y pues mira, vamos a entrar y a salir por esta puerta solamente nosotros, ¿ok? La visita, pues sí la voy a pasar por el pasillo y después por la cocina, ¿ok? Pero los de confianza que somos nosotros, pues por aquí entramos y salimos, ¿ok? También mi mamá, pues en las tardes, ¿verdad? Ya si llega muy noche, pues bueno, ya ella entra por la cocina o ella también tiene entrada por su cuarto, ¿ok? Pues miren, les muestro, pusimos los dos buró, la cama quedó aquí, ¿verdad? Pues donde están las persianas. El peinador nos quedó ahí, en medio de los dos espejos. Puse esta mesita para poner aquí la leche de Uriel. A lo mejor pongo aquí unos pañales. De este lado, miren, tengo allá otra mesita que es igual a esta. Una es mía y una es de Esteban. Aquí quedó la cuna de Uri, ahorita está aquí acostado, pero se va a venir para acá, ¿ok? Y pues la tele ahí quedó. Ya saben que yo pongo este mueblecito, este baúl como barrera, ¿verdad? Para que Uriel y Patricio pues no le estén picando a la consola. Esos pañales tengo que guardarlos ahorita en este cajón. Oigan, como saben, Esteban ahí tiene su dotación de Pepsi. Pepsi, por favor, ya patrocínalo. Puse ahí el bote de basura y el tripié, ¿ok? El tripié anda para aquí y para allá, ¿ok? Entonces, por eso no nos vamos a preocupar. Y pues listo, así se ve. Entonces, pues ya saben, por ahí nos van a ver entrar y salir, ¿ok? Y pues bueno, esos son los cambios que se estuvieron haciendo, ¿ok? Y listo. Excelente, ¿nos gustó? Sí, sí nos gustó, la verdad. Ok, pues vamos a disfrutarlo. Claro que en lo personal me gusta, pues como estaba anteriormente, ¿verdad? Pero solamente por, ¿cómo se dice? Fechas navideñas, pues quedó así. ¿Por qué? Déjenme les muestro a los que son nuevos por aquí. Miren, pues esa era nuestra entrada principal, quedó clausurada porque pues pusimos el pino, el hermoso pino, ¿verdad? Entonces, pues tuvimos que clausurar la puerta, pues por fuerza mayor, ¿ok? Pero bueno, ahí está como dato. Chicas, pues voy a empezar a limpiar la puerta. Miren cómo está. Pues es donde todos pasamos, la agarramos y miren, ahí está la marca. Ya preparé aquí agua con pinol. Y pues un trapito viejo, ¿verdad? Para poder limpiarla. Entonces es lo que voy a estar haciendo por aquí y por dentro, ¿ok? Entonces, pues manos a la obra.
Chicas, pues después de haber limpiado las dos puertas, me dediqué a pintar mi cuarto, pues solamente hasta donde yo alcanzo. No usé escalera, no usé rodillo, fue pura brocha, así como me ven, pues el muro, esta parte de abajo, el pretil. Entonces, la verdad que me relaja bastante pintar. De hecho, íbamos a ir todos al entrenamiento de Mauro y le dije a Esteban, ¿sabes qué? Vete tú solo, déjame aquí con los niños porque quiero pintar. Entonces, miren, la verdad que el tiempo se me fue volando. Los niños se portaron muy bien y me dieron chancita de pintar, ¿verdad? Pues todo mi cuarto, todo alrededor. Entonces, día productivo. Chicas, yo creo que la pared más sucia, más rayada de mi cuarto es esta. Y eso que aquí no estaba la cuna, ¿eh? O sea, es a la altura de Patricio, entonces ese Patricio agarra el lápiz. Lo bueno que es lápiz, mis chicas, porque si es crayola, tengo entendido que sí se tarda un poquito más en quitar. Entonces ahorita pues nada más, mira, le voy a pasar la brocha por encima y pues listo, voy a quitar la cuna de aquí. Traté de cargar la cuna, pero está bien pesada, entonces pues lo hice despacito para que Uriel no se asustara con el ruido, ya que él estaba ahí arriba y pues estábamos solos. Oigan, pues esta era la pared que me preocupaba más y ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Entonces, pues ya saben que yo nada más pinto donde alcanzo. Espero ya cuando seque no se vean esos brochazos. En la sala y en la cocina no se veían cuando secó. Esperemos y no sea la excepción, ¿verdad? Entonces, ahí está ese cuadro. También ya le pinté de este lado. Miren, ahí se ven los brochazos. Ay, Yalita, déjenme le acomodo ahí, miren. ¿Ok? Pero bueno, así vamos. Y de este lado también, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Agarraste, ¿verdad? Te manchaste otra vez. Ay, patito. Oigan, andamos bien chapeados porque tengo la calefacción a 31. Miren, ando bien chapeada. Ay, no me veo. Ando bien chapeada. Pero sí hace calorcito aquí adentro. Chicas, estoy aprovechando que tengo aquí la pintura para darle una pasada. ¿Se acuerdan? A eso, a esto de acá y de este lado también, porque se veía la pared muy manchada. Entonces estoy aprovechando. Muy bien. Qué vergüenza, miren, también voy a aprovechar para pintarle ahí. Qué asqueroso, Yali, muy mal, muy mal. Chicas, fuimos al centro, ya no les pude grabar porque no me llevé la carriola. Fuimos al centro porque fui a comprar tela para esta puerta. Mi mamá me va a hacer el favor de hacerme unas cortinas. Esteban le estuvo poniendo esos, miren, esos chuponcitos para pues poder colgarla de ahí. Si se fijan, esta tela, aparte de sucia, pues ya está rota, miren. Se fijan, está rota porque ya tiene muchos años, ya tiene muchos años. Y fuimos a comprar esta tela. Déjenme se las muestro. Ay, a ver si el Uriel no llora porque no quiere que lo deje.
Oigan, ahí en las telas ya no dan bolsas y miren, no la amarraron con este listoncito. Ya saben que mi cuarto todo lo tengo de color gris. Oigan, voy a lavarle ahí. Voy a lavarle ahí. La verdad que en persona no se ve tan sucio como se ve aquí en cámara. Qué vergüenza. Pero ¿saben qué? O sea, ese tipo de tela se mancha mucho. Ya lo he visto en otros videos de otras chicas que también tienen así su respaldo. Entonces, si estás pensando en comprar un respaldo, no compres de esos. Miren, estuve comprando esta y se supone, ¿verdad?, que el lado derecho, pues es esta. Miren, es de florecitas, muy bonita. Y la verdad que estaba bien barato el metro. Estaba como en 80 pesos, ni 80, 79 pesos. Miren, me gusta porque miren, pues mi cuarto, todo mi cuarto, pues es en tonalidades grises. Como vieron ahorita, pues miren, ya pinté las paredes, ahorita pues ya nada más que se seque, ¿ok? Pero bueno, compré uno y medio porque pues esa tela pues mide uno y medio, ¿verdad? Yo la quisiera hasta abajo, pero pues no, porque luego cuando trapé, pues se va a ensuciar. Pero bueno, pues ya se va a ver ahí. Ya la quiero ver, ya la quiero ver. Al ratito, para ustedes, un segundo. Para mí, pues mi mamá la tiene que hacer, ¿ok? Pero bueno, mis chicas, déjenme pues que mi mami la haga, ¿vale? Chicas, pues ya llegó la hora de cambiar esa cortina fea, aneja, podrida. podrida. Yo creo Ah, no está que... podrida, aneja. ¿No? Ah, no. Nada más No, está rota de allá abajillo. está rota, pero No está no está podrida. podrida. Muy bien. Yo creo que esta cortina tiene fácil lo que tenemos aquí. Fácil, fácil. A No. basura. Ay, cuidado. Prendió la tele. Uy, prendiste la tele. ¿Qué tal? A lo mejor se pone otro de estos aquí, Ajá. levantándole así nada más. Ah, okay. Dice Esteban, mami, que compremos más tela para quitar las persianas. Que las persianas ya están viejitas. Mira, otro de estos, Axel, y ponerlo aquí para que Ahí. levante. Para que Sí. levante. Y andábamos en Miniso. Y Ahí mayo. tengo más de esos. Ah, sí. Sí. Yo creo que ya cuando cuelguen, ¿no? Ahorita se ve bien. No, para que no se cuelgue, amor. Para que Para no que se no cuelgue. Ah, ok. se perder. O podría hacer aquí un ojal y le pido. Ajá. Porque quedó bien estiradito, pero. Muy bien, muy bien. Ahí voy. Eso. ¿Qué? Sí, ya mira, ya no necesita. ¿Y dónde está este? No, ya no necesito porque ya le Le agarró recogí más más acá para que quedara bien estiradito. Ah, ok. Mira, casi llegando Casi llega al piso, al mire. piso. Mira, está bien, ¿verdad? Sí, la verdad. La verdad que sí. Eso. Pero mira, con 1 metro se hubiera tapado ya, como quiera, mira. Así Sí. hubiera ¿Es unos quedado aquí. 50 o qué? Sí, es Es unos unos 50. 50. Pero te fijaste que la chava como que nos dio un poquito más. Sí. Porque la dobló así y luego le hizo acá así. Y le Ah, cortó. le cortó Y nos dio un poquito más un porque se poquito mide un más. poquito más de. Y Muy también le bien. corté de la orilla para sacar la tira del medio. Tantito. Para no ponerle de ese. Ajá. Dije, voy a sacar una tira de la misma tela para que no se note. Muy bien. ¡Peri!
Hola mis chicas, oigan, pues ya hemos llegado hasta lo último de este video. Nos íbamos a ir a cenar, Esteban y yo, a unos tacos a Santiago, Nuevo León. Pero, pues resulta que para la mala suerte de Esteban, estaban cerrados. El día miércoles cierran, entonces pues ya no pudimos ir. Esteban le compró a los niños pizza, pues para que se quedaran aquí en la casa con mi mamá. Entonces, pues nada más los niños salieron ganones porque nosotros nos quedamos con las ganas de ir a probar esos taquitos. Creo que venden tacos de tripita, carnitas. Yo, la verdad, iba a lo seguro. Iba por unos tacos de bistec que dicen que la salsa que está muy, muy buena. Pero, pues nos quedamos con el antojo y pues ni modo. A ver cuánto se nos hace. A ver si el próximo jueves, primeramente Dios, porque mañana jueves vamos a ir a casa de la mamá de una amiga. Saludos, Kay, por si me estás viendo. Si ve mis videos, mi amiga Keisia. Entonces, pues le voy a decir que si puedo grabar poquito, ¿ok? Para mostrarles pues qué vamos a hacer el día de mañana. Y pues listo, ¿ok? Bueno, mis chicas, pues hasta aquí voy a dejar este video. La verdad que nos hemos sentido muy a gusto con este cambio del cuarto. Esteban dijo, ¿sabes qué, amor? Yo creo que este acomodo se queda por más tiempo porque le gustó mucho. Dice que se le facilita mucho, obviamente, salir por esa puerta. ¡Que quedó hermosa la cortina nueva! La verdad que a Esteban le gustó mucho, a mí también. Y pues bueno, todo lo que hace mi mamá, pues nos gusta, ¿ok? Pero bueno, mis chicas, pues hasta aquí voy a dejar este video. Mañana es jueves, si Dios quiere. Es temprano, ¿eh? Hasta eso, es temprano ahorita. Son las... Déjenme les digo exactamente qué horas son. Son las 12... No, no es cierto. No es temprano. Son las 12:41 ya de la madrugada. Pero bueno, mis chicas, pues hasta aquí voy a dejar este video. Ya sabes, cuídate mucho, pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.